NJ Productora presenta Candelier. Buenas noches, señores, con este frío estamos en el punto específico de Judith Valdés. Estamos a menos 5 grados bajo cero. ¡Frío! Para el frío y todo lo que necesites. Este lugar
es la escuela para esquiar. Y pues los muchachos van a recibir ahora una hora completa para aprender a esquiar y luego entonces ya sería el divertirse normal, que depende mediodía o un día completo, dependiendo de cómo lo quiera la persona. Y continuamos gracias al Gold Team, que es resultado para todos. También en la farmacia Candelier, que es la economía para tu salud. A De La Finca Restaurante, que está en la calle 26 de Julio. Y a Livia, agencia de viajes Libia, donde vacacionar siempre es posible. Desde este punto específico de Yolito Valdés, en Carolina del Norte, en la montaña de Azúcar, te presento tres noticias en el 3. La revista de la noche presenta tres noticias en el 3. Un detective de Estados Unidos afirma que hay 147 militares, 7 banqueros, 19 políticos y grandes empresarios dominicanos involucrados en la operación de narcotráfico que se conoce como el caso Quirino, el cual, según dijo, está siendo ventilado por el Departamento de Estado norteamericano. Durante una entrevista vía Sky concedida al canal de televisión NCDN de Santo Domingo, Ángel Martínez afirmó que un alto funcionario del Departamento de Estado le confirmó en Washington que se trata del ex narcotraficante Quirino Ernesto Paulino Castillo, la persona que ha hecho llamadas a un programa de televisión y a otro de radio en la República Dominicana. Además, un amigo de Quirino, que tiene contacto permanente con él, confirmó que es Paulino Castillo quien ha estado hablando a los medios de comunicación. Tres noticias en el 3. El gobierno aumentó los precios de los combustibles para la semana del 14 al 20 de febrero. El Ministerio de Industria y Comercio informó que a partir de la medianoche de este sábado, el galón de la gasolina premium subirá 4 pesos, por lo que costará 200,70 y la regular 4,10 para venderse a 178,30. El gasoil aumentará 3,70 en sus versiones premium y regular para venderse a 163,30 el primero y 155,20 el segundo. El óptimo subió de 168,90 a 172,70. El Aptur costará 108,60 para un alza de 7,70. El Kerosene 142,60 subirá 8,60. El Furoil será vendido a 94,76 para un alza de 8,80. Y el gas licuado de petróleo a 86,60 para un alza de 2,10. Tres noticias en el 3. El jefe de la policía, Manuel Castro Castillo, declaró este viernes que hasta el momento la muerte de un haitiano hallado ahorcado en un parque de Santiago tiene las características de un hecho delictivo. El jefe policial respondió así a las periodistas que le preguntaron que si el crimen correspondía a un acto de xenofobia, como han señalado algunos sectores. Señaló que las investigaciones siguen en curso y que cuando tenga más detalles informarán al país cuál fue la causa y quiénes son los autores. Alejandro Gibre, quien es el padre de Alejandrito Gibre, que está en este momento, como les expliqué, en la escuela de aprender a esquiar y luego entonces pasa al otro tiempo. Alejandro, ¿cómo te sientes? Perfecto, perfecto, disfrutando aquí. ¿La temperatura, Ale? Ahora mismo está en menos 5 grados y está nevando. Ok, tú generalmente vives en Carolina del Sur, en este momento estamos en Carolina del Norte. ¿Es normal que esté nevando aquí en esta temporada del año? Claro que sí, estamos en las montañas de Carolina del Norte, donde normalmente nieva casi todos los días. Ok, bueno, pues un saludo a tu gente de Moca. Un saludo a toda mi gente. Un saludo a toda mi gente de Moca, especial a mi mamá y mi papá allá en Moca. Cuídense. Hey. Prepárate que te va a lanzar. We'll be right back.
aquí la gente disfrutar diferentes juegos, desde el skateboard, la nieve, el esquí, el bote, el tubo. Aquí se tira un tubo chulísimo, de esos de camiones, pero versión americana. Muy bien, todo bajo control. Message in my bottle. Message in my bottle.